El vestido de fiesta de María Vázquez más lindo, el que más me gusta, es elegante y original a la vez, con tul y lentejuelas. En el marco de Cuisine Van, la empresa Sancor Seguros, líder del sector, invitó a un grupo de empresarios, periodistas y figuras del espectáculo a una degustación de vinos de alta gama. Nosotros realizamos allí una encuesta CZ. ¿Qué cosas te dan seguridad? ¿Qué es lo que te da seguridad en tu vida? Las cosas que me dan seguridad, la protección que uno tiene que tener, es de que las cosas funcionen como tienen que funcionar. La justicia, la policía, y bueno, la protección que nos debemos los argentinos a nosotros mismos. La salud y el dinero. Todo junto. No, tienen que ser una sola cosa, prefiero la salud. Eso me da, tener salud es lo que mayor seguridad me da. ¿Qué es lo que te da seguridad en tu vida? Lo que me da seguridad en mi vida, y yo creo que a esta altura, siendo una mujer grande ya, definitivamente la familia que formé con mi marido, con Matías y mis niños. El amor. ¿Por qué? El amor me da seguridad. Sentir que alguien me quiere, me cuida, me mira y está atento a lo que me gusta, a lo que quiero, me da mucha seguridad. Y cuando no está eso, siento que algo me falta. Elijo el amor de la gente que tengo alrededor me da seguridad y creo que pase lo que pase en esta vida, tengo la gente que más amo y la gente que está alrededor mío, que es la que siempre me hace sentir contenida y segura. A mí me da seguridad que mi hija esté bien, que los chicos estén bien, que estén bien de salud, viste, que se acueste, despierten bien, eso me da seguridad, que como que las cosas están bien, ¿no? Para no decir la casa está en orden. Las cosas también. Después otra que se da seguridad es la plata. ¿Qué querés que te diga? Si vos la tenés, podés manejar, podés pagar una buena obra social, podés tener salud. Me da mucha seguridad el dinero. Tener asegurado como el futuro, ¿no? Porque uno cuando ya va pasando los años, el futuro de lo que uno le espera es diferente. Cuando uno tiene 20, 25 años, cree que tiene todo el mundo por delante. Y cuando llegas a mi edad te das cuenta que se te achican los plazos. Y también me da mucha seguridad una buena compañía de seguros. Bueno, Marcela, acá en esta confitería del museo que todavía podemos estar al aire libre, mira, sí, que son estas medialunas, no tentadoras, pueden ser tan ricas. Tentadoras. Bueno, qué tristeza el tema. ¿Viste? Bueno, se nos separó Zaira. Se rompió la magia. A un mes de casarse, sí, bueno, ¿viste? El príncipe. Tan chica, 22 años. Sí, el vestido, todo colgado. Bueno, la alianza quedó, se la tiró a él, sí. Se la revolvió, pum. Y bueno, no se casan y no hay vuelta atrás ella. No sabemos. Sí, es verdad, no se sabe. Pero yo creo que después de todo lo que se dijeron, me parece que bueno, entre ellos no se dijeron nada. Aparentemente sí, se habrían dicho de todo en Uruguay, y no se hablaron después nunca más. Él la sacó de BlackBerry, sí, a toda la familia. Pero en realidad me parece que los motivos hay 25.500 versiones. A ver, se habla de un mail donde que ella le habrían mandado a ella, donde él con otros jugadores de fútbol pedían señoritas para una fiesta. Ah, eso sí. En donde ella, sí. Cuando se lo encara, sí, y se lo pregunta, él no se lo niega. O sea, ella no esperaba la respuesta correcta. Que le dio. Quería, claro. Él le dijo sí. Y se hablan 25.000 versiones. Respecto de él también se dice que él no, que le habría dicho que no estaba más enamorado y que no quería casarse. Para mí que se asustó. ¿Te parece? Y sí, puede ser. Por otro se habla lado, de que la familia de él no la quería a ella. Familia de él no quería a la familia de ella. Y a ella. Sí, y a ella. Eso me parece que sí. Pero ella, por lo menos, cuando iba a España, eso se trataba con la familia de él. Así que. Pero además había contrato prematrimonial que ella aceptaba. Se habla de un contrato prematrimonial en donde todo era para él, sí, tanto antes como después de casado. Mucha gente lo critica eso, pero eso sucede en la mayoría de la parte del mundo. Sí. Y además, especialmente cuando uno es muy desmesuradamente más rico que la otra persona.
Sí, pero además ella supuestamente dice que lo aceptó y que lo habría firmado. Así que me parece que eso no sé si era tanto el problema, que debe influirte un poco. Sí, me parece que algo de entre que te hace firmar contrato, dudas de mí, una fiestita. Claro, todo suma. Que no te llevas bien con la... Ahora, ¿quién habrá cortado? Las versiones dicen que él habría cortado. Que él le habría dicho que, bueno, le diera 6 meses más. Y ella dijo, bueno, no, ahí le devolvió la alianza. Por eso te digo, versiones hay muchísimas. Dicen que él después se arrepintió y le mandó con una amiga a buscar la alianza y un reloj. Me llama la atención que después, 2 días después de pelearse, se fue con Miss Uruguay a un boliche. Medio raro. O quiere mostrarse que no le importó nada. O sea, por más que sea, ella debe estar destruida en ese sentido. Es decir, porque si no me quiso nunca, ¿me entendés? Pero, por otro lado, los periodistas deportivos te hablan maravillas. Dice que el tipo es un tipazo. Parece muy buena persona. Muy buena persona. Y ella que nunca tuvo un escándalo. Y ella también es chiquita, sí. ¿Viste? ¿No será como un... el vestido de Rosa Clara? Eso parece una telenovela, ¿viste? Yo creo que la sacan de la realidad. Una historia de enredo que por ahí nadie quiso llegar tan lejos y mirá dónde está. Lo que pasa es que el vestido tiene un problema, porque el vestido de ella era de Rosa Clara, la casa española. Una diseñadora española. Que no hace a cualquiera. Sí. Y tenía un contrato hecho. Así que hay otro lío en puerta con ese sentido. Bueno, si lo devuelvo, que lo pague por los Orlando. Y pero si Forlán no le quiso pagar el departamento, le va a pagar el vestido que no gustó. Forlán, por favor. Por favor, te lo pedimos. Sí. Ya te digo, las versiones son muchas y la gente que lo conoce a él te habla maravillas de él. Y la verdad, yo no la conozco mucho a ella, pero lo poco que la conozco me parece una buena chica. Bueno, una lástima. Sí, la verdad que sí, porque debe estar pasándola pésimo, pobrecita. Ojalá que tenga vuelta atrás. O que encuentre realmente el amor de su vida. El amor, vida, es ¿no? muy chica. Sí. Bueno, tomamos el tecito y... Por favor. Uso producto Silkay para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkay.